Desde Podemos no estamos de acuerdo con avanzar con la unión de estaciones de Astún y Formigal a través de Canal Roya, tal y como estamos leyendo en prensa estos días. En el contexto en el que vivimos, este proyecto no concuerda con la necesidad de invertir los fondos europeos para la recuperación en avanzar hacia un modelo que tenga en cuenta que no hay un planeta B. No cuenta el proyecto con la necesaria evaluación a corto y largo plazo si se analiza la afección del cambio climático, la legislación ambiental y la necesidad de adaptar y diversificar la economía del Pirineo. Somos muy conocedores de la importancia que tiene el sector de la nieve y precisamente por eso necesitamos que toda la inversión que se realice tenga un importante contenido de adaptación a lo que va a venir. Hoy más que nunca toca ser eficaces y eficientes con el gasto público y tener en cuenta que una infraestructura semejante a la que se plantea debería durar más de 3 décadas. La emergencia climática ya está a la puerta de nuestras casas y, por supuesto, afecta y afectará al sector de la nieve. Debemos tener presentes los conocimientos científicos, como el informe del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, que detallaba que los Pirineos perderán la mitad de su nieve antes de 2050 y el 80% a final de siglo. Por eso, no consideramos que sea una inversión adecuada, ya que no tiene en cuenta las evaluaciones ambientales imprescindibles y si se cumplieran los trámites necesarios, creemos que la ejecución de este proyecto es más bien dudosa.